Lo que vamos a ver hoy entonces ya nada más son dos cosas. Tres, pensando que va a ser lo de Flagstaff, pero en dinámica, van a ser dos cosas. Una es la validación y otra es la, cómo se meten estas cosas que ustedes ya vieron de lo de las variables de los Batcher o Expander y la simulación con escenarios a largo plazo, ¿no? ¿Cómo podría hacerse? Entonces son tres cosas, pero si pensamos que la de Patcher y eso ya la vimos, ya nada más nos quedan dos, ¿no? Entonces pensemos en... Ay, yo no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahí voy. Ven. Están viendo bien, ven, lo que deben ver. Entonces, esto lo vimos nosotros ayer y ustedes, ¿no? Que se pueden ya ver los mapas de probabilidad de cambio, ¿no? Las áreas que tienen cercanas a uno o uno son las que propiamente, si estamos definiendo deforestación, van a ser deforestadas o van a sufrir un cambio, por ejemplo, de agricultura urbano, ¿no? O sea, donde se van a dar los cambios que nosotros modelamos y las zonas azules son las que van a tener mucha más baja probabilidad, ¿sí? Que en este mapa de la derecha. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y por eso hicimos una modelación a 4 años nada más, es porque nuestro último año que usamos fue 2012 y el último mapa real disponible que tenemos para México es 2016. Entonces, necesitamos validar. Entonces, nuestro mapa final real con el mapa simulado. Y lo que vamos a hacer es crear este modelito. Hay varias maneras, y ustedes tal vez ya sepan, para comparar dos mapas raster, ¿no? Ustedes podrían hacer la validación en R o en QGIS o en ArcGIS. Se puede hacer una matriz de confusión. Y entonces con la matriz de confusión lo que tú haces es evaluar. No sé si ustedes ya hayan hecho una matriz de confusión en ArcMap o en QGIS, pero al final hay videos ahí en YouTube para que ustedes la hagan. Lo que hacen es comparar píxel por píxel cuántos que ustedes le asignaron que iba a haber agricultura, ¿no? Son agricultura y así respectivamente con cada clase. Entonces, ustedes pueden calcular qué tan bueno la precisión de su modelo, ¿no? Qué tan bueno está haciendo en modelar, en definir, yo no diría en predecir, porque no me gusta aquí para estas cosas predecir, pero qué tanto está proyectando bien la dinámica histórica a futuro de sus cambios, ¿no? De todas estas cosas que estamos modelando, sea agricultura, ganadería, lo que sea. Entonces, hay varias formas, lo que les digo, échale un ojo. Hay un artículo, en general, los modeladores han usado y sobreusado lo que es el índice Kappa. Este artículo, que ya es viejito, ¿no? Si quieren se los puedo mandar, o ustedes lo buscan, de la muerte de Kappa, está interesante. Y aquí proponen una forma para hacer una mejor validación entre tanto distribución y en cantidad de los mapas que salen de las simulaciones de los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo. Sí, aquí dicen capa realmente no sirve, ¿no? Y muchas veces no sirve y peor cuando todavía le ponen, están comparando también las persistencias. Porque en un paisaje la mayoría son persistencias. Entonces, si yo tomo en cuenta para validar las persistencias, pues voy a tener una alta similitud, digamos, entre mi mapa que voy a generar y el mapa real, ¿no? Entonces, solamente les digo que, bueno, esta página, fíjense, déjenme ver dónde está, ya la quité. Bueno, si ustedes buscan este autor, que se llama Robert Gilmer Pontius, él es el autor de Idrisi, del software, y en su página, él está en la Universidad de Clark, están casi todas sus publicaciones libres y tiene también algunos archivitos Excel y con las instrucciones, por ejemplo, aquí las bajé hace rato, para que ustedes nada más vayan llenando ciertos campos y al final te calcula automáticamente este tipo de gráficas, ¿no? Donde ustedes pueden verlos por categoría
qué tantos errores por omisión tienen, qué tantos errores por comisión, y tiene varios ahí recursos que les pueden ser de utilidad. Entonces, si ustedes, les digo, buscan a este señor, en su página van a encontrar bastantes cosas, bastantes artículos también de modelos de cambio de uso de suelo, pues de su software, ¿no? Tiene uno interesante donde él está comparando CLUE, su modelo de IDRISI, y no me acuerdo qué otro europeo también, y está interesante, ¿no? Porque hablan al final después de las ventajas y no de los diferentes modelos. No se animan a decir cuál es mejor que uno que otro, pero está interesante ver todo lo que dicen estos modeladores. Entonces, que sepan que esta cuestión de la validación es todo un mundo, ¿no? Dinámica lo hace de forma muy, muy simple. Entonces, y hay más de, creo que hay otra forma de la que les voy a enseñar, pero al menos esta es la más sencilla para que ustedes puedan evaluar la similitud entre dos mapas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear este modelito. Entonces, necesitamos aquí, van a cargar un mapa categórico, van a cargar otro mapa categórico. Son tres mapas categóricos los que van a cargar. ¿Por qué van a ser tres? Suena bastante lógico porque tenemos nuestro mapa inicial, ¿no? Que es el de la serie 1. Tenemos el mapa simulado, que es la cuarta corrida que corresponde al año 2016. Y tenemos nuestro mapa observado, el mapa final, real, digamos, que corresponde al mismo año de la simulación. Entonces yo necesito cargar esos tres mapas. Yo los espero para que ustedes los carguen. En teoría, este debe estar en la misma carpeta que yo les pasé con donde están los mapas de cambio de uso, de uso y cobertura del suelo. Este mapa tiene que estar donde ustedes guardaron su mapa simulado de su paso anterior, este. Fíjense dónde está. Y si se fijan aquí les da unos signos de número. Entonces tienen que ir al 4. Solo lo corrimos. Bueno, no sé si ustedes le han de haber puesto 4. Yo creo que sí. Entonces se van al número 4. Porque si lo comparan con el número 3, ¿no? Es un año anterior. En el caso de Aymara, que ella lo corrió con este mapa, en teoría si ella lo corriera, le saldría que su modelo es perfecto. Porque va a decir, el mapa salió igualito, ¿no? Que el que me estás dando para comparar, porque fue el mismo. Entonces, yo espero que carguen sus tres mapas, que guarden su modelo, que le pongan en su carpeta de validación. Después vamos a necesitar este functor. ¿Van bien? Disculpa, ¿podrías dejarme ver el modelo un ratito para montarlo? Claro, claro, claro. Gracias. Una pregunta, ¿es el 1 o el 5 el que cargamos? Ustedes tienen que cargar el 1 porque es su mapa inicial y luego el 6 que es su mapa con el real, el último que van a comparar. Este ustedes no lo ocuparon en su modelo, por eso es una validación independiente. En dado caso que ustedes solo tuvieran dos fechas, lo que tendrían que hacer aquí es comparar el 30% de su muestra simulada con el 30% de su muestra real y tendrían que filtrar ahí ciertos píxeles aleatoriamente, ¿no? En este caso es mucho más fácil si ustedes tienen más de un mapa de cobertura. ¿Listo? Estos son, ese de allí es, así se llama el functor.
Simulate. Calculate categorical map. Es un cálculo. Sí, calculate categorical. Es este. Calculate categorical map. Necesitamos dos. Dos, porque va a ser uno entre el mapa simulado y el mapa inicial, y otro entre el mapa inicial y el mapa real. Ok. Y ahí adentro del calculate le adicionamos un number map más, ¿no? De los que nos arrojan, ¿no? ¿En el caso de qué, perdón? En los calculate categorical map. Si abres el futur, un momentito, ahí tienes dos map, ¿no? O sea, number map. Ah, a ver, este. Ajá. Exacto, ahí tienes que cargar. Sí. Así, perdón, no lo hice grande. Sí. Entonces, el mapa 1 va el simulado. El mapa 1 es el inicial y el mapa 2 es el mapa simulado. Igual abajo, ¿no? El mapa 1 es el inicial y el 2 el real, el observado. Sí. Ok, exacto. Gracias. Déjame ver si esto se puede copiar. ¿No? Es así. Y tienen que escribir esto. En esta expresión lógica, lo que están diciendo ustedes es, si el píxel del mapa 1 es igual al píxel del mapa 2, ¿sí? Digamos, es de la misma clase de bosque y bosque, entonces es nada, ¿no? Todo lo demás es I2. ¿Por qué? Porque aquí ya me está diciendo, si son igualitos, está muy bien. Si no está igualito, entonces vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces déjame la categoría de I2, que es donde está fallando el modelo, ¿sí? ¿Sí les queda claro o no? Sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es el mapa 1 y cuál es el 2? El 1 es el inicial, es el que dice S1, y el mapa 2 es el simulado. Hay una pregunta. Gracias. Perdón. Sí. Ahí más que lo que te está fallando el modelo, te estaría dando los cambios, ¿no? En uno te está dando los cambios reales y en el otro los cambios simulados, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí, tú lo explicas mejor. No. Pero es cierto. Vamos a escribir esto. Acá también tenemos dos mapas, ¿no? Que es el... Ya me bajó al mismo, ¿verdad? Porque este era el simulado. Era para que vean el real. Va a ser el mapa 2. Aquí está, ¿sí? Y el mapa 1, pues siempre es el S1. Y acá, para que se vea más, lo que tendríamos que escribir es lo mismo. Pero para que lo vean ahí. Sí, porque no es donde está fallando, más bien es donde están los cambios, porque tienes razón, si no estaríamos viendo las permanencias, ¿no? Pero yo mejor ya no digo ahí, creo que es más claro si ustedes lo ven, a que si yo se los explico, pero la cuestión es si tú evalúas píxel por píxel, ¿no? En esta cuestión. Que aquí lo que vamos a hacer no es tanto píxel por píxel, bueno, sí, pero vamos a aplicar una ventana, y entonces esa ventana se va a ir moviendo por todo el paisaje, nosotros le vamos a decir cuánto queremos que se abra esa ventana, entonces si nuestra ventana tiene ciertas categorías y son igual a nuestro mapa simulado, pues entonces sí, no hubo cambio, y si no, sí hubo cambio, ¿no? Más allá de... ¿Lo vuelvo a dejar, perdón, o lo quité muy rápido? ¿O si van bien? ¿Puede dejar el modelo, porfa, que se vea todo? Ah, esto no, ¿verdad? Así. ¿Esto lo quito?
Déjame acomodarlo. Esto lo voy a poner acá para que no los lo quito. Lo hago más chiquito. ¿Así? ¿Sí? Sí, así está bien. Este que aquí le pusimos aplicar para múltiples ventanas es un functor que se llama for. Entonces, aquí tienen que escribir un for. Acá está, for. Pero ese for va a tener varias cosas dentro, sí. Podemos hacer algo, si quieren, para que ustedes no, y lo vamos, yo les puedo mandar el modelo, ustedes lo llenan con sus capas y vamos viendo functor por functor para que no perdamos tiempo en que ustedes están copiando y no están copiando, ¿no? Como ven. Nada más los que tendrían que sustituir ustedes son los mapas, jalarlos desde sus archivos. Para que no nos atoremos ustedes en todo esto, ¿no? En qué va y qué no va. Déjenme ver. De acuerdo. De acuerdo. ¿Tengo que hacer esto grande? No, ¿qué tengo que hacer grande? ¿Dónde veo el chat? Acá, chat. Déjenme ver si puedo adjuntarlo. Me iría yo al paso... Paso 6, que es validación, ventana de similitud. Es el de 6A. ¿Les llegó? ¿Lo pueden revisar? Porque sí está bastante... No tiene sentido que vayamos jalando y jalando y jalando ahorita y se van a perder. Hay otra forma que ustedes deben tener, fíjense, dado caso que no... Cuando ustedes bajaron Dinámica Ego, les baja una serie de machotes de modelos. Si mal no recuerdo, lo tienen en documentos. Entonces, si ustedes le ponen abrir modelo y me voy yo a documentos. Yo aquí tengo dinámica. ¿Y ya vieron? Va a estar las bases de datos, unos modelos y unos submodelos. Si le dan aquí modelos, aquí está el de cambio de uso de suelo. Mira, aquí hay uno, alguien que estaba... interesado en proyectos red o de servicios, aquí hay un ejemplo. Entonces pueden también verlo. Y aquí van a estar algunos pasos. Aquí está, hay dos formas de validar. ¿Ya vieron? Con la una ventana de función de decaimiento que explican ahí en el manual y una con una función constante. Entonces ustedes pueden abrirlo. Ojalá, por ejemplo. ¿Sí? Este es un poquito diferente que el que yo les estoy poniendo. Pero podemos hacer este también si quieren, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría mi mapa observado, mi mapa simulado y mi mapa inicial, ¿no? Es lo que dice. Entonces, mi mapa inicial, yo en este caso, bueno, lo voy a guardar con otro nombre porque si no voy a modificar la... carpeta de dinámica, le pongo save as, me voy a donde yo estoy con mis cosas. ¿Sí ya llegaron ahí? A la carpeta de documentos donde les guarda dinámica o les da cuando ustedes bajan el software un montón de ejemplos de modelos. No. ¿No? No, no. ¿En dónde está? ¿Cómo lo busco?
En mi caso, que yo creo que debe ser igual para todos porque lo bajan igual, tú te vas, oye, mira, me voy aquí, me voy a documentos, y en documentos, cuando yo descargo Dinámica, me crea un archivo. Yo aquí porque tengo varias versiones de Dinámica. Cuando tú le das clic a la última versión, en su caso son 6, Dinámica 6, entonces van a ver que hay modelos y submodelos. Si ustedes le dan aquí en modelos, hay ya diferentes mapas, modelos ya armados, que ustedes pueden ir viendo cómo se construyen con los diferentes puntos. Aquí está el de modelo del Land Use Cover Change, le dan clic. Aquí está cómo calcular matrices de transición, etcétera. Y aquí está el de te da dos formas de validación. Pues ustedes pueden abrir este, que es el que yo abrí, ¿sí? Y entonces te va a abrir este modelo. En este modelo, por ejemplo, aquí es mi mapa inicial. Yo lo que tendría que hacer es, me voy con mi mapa, el 1. Y aquí es el mapa de la serie 6. Y aquí yo voy a jalar el mapa que yo, el resultado de mi modelo anterior, de mi simulación del paso 5. Uh-huh. Este sería acá. Mire, si se fijan, como yo no saqué el mapa de probabilidad del functor de repeat, me crea un montón, ¿ya vieron? Entonces, uh-huh, muchos mapas de probabilidad que pues no son necesarios, ¿no? Entonces, tengo la simulación que es la 4. Aquí yo le estoy diciendo, por ejemplo, que me haga una ventana de 11. Siempre van a ser números nones, ¿sí? Porque se va a ir moviendo la ventana, entonces puedes poner 3, 5, 7, 9, 11. Y tú le vas a decir, guárdame el mapa de similitud. Entonces lo estoy poniendo aquí. Esta es otra forma. Ustedes pueden ver cuál les queda. Leer un poco en el manual y en la página cuáles les queda, ¿no? Entonces lo corren. Y lo que ustedes pueden ver después es el dónde están siendo las áreas que están siendo más parecidas en su modelo, ¿no? Siempre poner límite actual porque no. Las áreas rojas es donde más se parece el modelo. Uh-huh. Y donde hubo cambio en las áreas azules es lo contrario, ¿no? Esto yo lo abro más en ArcMap, pero aquí lo pueden ver así con su paleta rudimentaria, ¿no? Esa es una forma en la que yo les iba a enseñar, o sea, este es mucho más fácil. Aquí no les marca la similitud per se con el tamaño. Lo que se va a hacer en esta otra que yo había empezado a enseñarles, que sí es más compleja en algún sentido porque está llena de muchos functors, pero si ustedes sustituyen, ya vieron, si sustituyen sus mapas, no sé si ya lo hicieron. Del modelo que ya les mandé. No. Sí, ya. ¿Ya? Guardan su donde ustedes hayan dicho la tabla. Van a guardar el mapa de similitud, ¿no? Cuando ustedes quieran, igual. Esta es la similitud máxima y acá va a ser la mínima, ¿no? Estos se van a ir abriendo y abriendo y van a ver cada cosita, ¿no? O sea, sí es mejor que ustedes no veamos ahorita cada. Lo único que está haciendo es ir comparando, ¿no? Ir comparando con esta ventana entre el mapa que nosotros le dimos de nuestra simulación con nuestro mapa inicial, pero se necesitan un montón de functors, yo lo sé, ¿no? Para calcular las similitudes, ¿no? Aquí nosotros, fíjense, aquí
cambia, ¿no? El tipo de celda sí cambia, porque ya no tenemos ahí unos valores de 0 a 5, de 0 a 250, etcétera, ¿no? No sé si quieren que vayamos viendo esto o al final. Yo lo que quiero enseñarles es esto. O sea, podemos ir functor por functor, pero al final lo que les va a dar es esto. Esto ustedes lo pueden pasar a un Excel, a una hoja de cálculo cualquiera. Y lo que te está diciendo es que con una ventana, la similitud máxima, es esta gráfica de ejemplo. Tú tienes una similitud de 80%, ¿no? Lo que vamos a tener es que, la resolución espacial en el eje X. Entonces, como la ventana, mi píxel es de 250 metros, ¿no? Entonces, si yo tengo y va a tomar en cuenta la mitad de cada píxel, ahí lo explican muy bien en el manual porque es la mitad de cada píxel, entonces yo estaría tomando con una ventana de 2, que es la mitad, sería 125 metros, ¿no? Si yo tengo 4, son 500 metros, y esto va a depender de su tamaño de píxel. Si fuera de 500 metros, pues es el doble. Si fuera de un kilómetro, ¿no?, sería por 4. Entonces, aquí tienen la resolución espacial y lo que hace es justo ir moviendo esta ventana y se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando la ventana hasta que tú tienes con 1500 metros por 1500 metros, hay una similitud de arriba del 90%, ¿no?, entre los mapas. Entonces, esto es lo que te, como tú puedes de alguna manera reportar qué tan bueno está tu modelo. Hay modelos que cuando ustedes avancen mucho, esto no llega hasta 0.6 o 0.7 y ya no puede mejorar, ¿no? Tal vez esté bien o no tan mal en cuestiones de magnitud, pero en cuestiones de distribución sí cambia. Esto también va a cambiar cuando ustedes jueguen con sus patcher y su expander. Y eso es un, como les decía ayer, es uno de ir y venir, ir y venir. Si ustedes ven que está muy mal el ajuste de su modelo, pueden regresarse, pueden cambiar el tamaño de patcher o cambiar la proporción que se va a patcher y que se va a expander, ¿no?, y ver si está mejorando el ajuste de su modelo. Va a haber un momento en que por más que le jueguen ya no va esto a mejorar mucho y entonces es cuando ya ahí tienen que dejar de editar esa parte del modelo, ¿no?, de los... de esos functor, ¿no? Entonces, hay varias maneras. La más fácil, y al final el mapa de similitud podría ser este que abrimos, ¿no? Aquí nada más vamos a ver dónde se está apareciendo más nuestro mapa, dónde no, pero no nos va a dar mucha más información. Otra forma es con este otro modelo que nos va a decir que tanto se ajusta con las ventanas, sería como una ventana kernel que se va moviendo, ¿no? Las cosas que ustedes, si ya tienen el modelo que se descarga con dinámica, es bastante fácil y ustedes pueden ir poco a poco intentando entender por qué se usa este functor. Explican ahí bastante bien, ¿no? Según yo, explican bien o pueden ir a la ayuda de este functor. Todo lo que nos va a, la información que nos va a dar, ¿no?, para intentar, bueno, no para intentar, para tener este archivo donde nos dice qué tanto se asemejan conforme yo voy cambiando la resolución, ¿no?, de esta comparación, esta ventana de comparación. Esas son dos formas de dinámica. La otra, les digo, es que hagan ustedes una matriz de confusión fuera de dinámica, que la pueden hacer en QGIS o en ArcGIS, y entonces en esta se crean unos puntos. Esos puntos, ustedes van a, digamos, de todo su paisaje, pueden crear un shape de puntos, donde ustedes van a ir, digamos, crean 20 puntos, identifican en esos puntos, les ponen un ID del 1 al 20, por decir algo fue 20, y ven en el ID del punto 1, ¿qué era? Entonces ponen agricultura de temporal. Y así se van con los 20. Y después lo que hacen es sobreponer con el siguiente mapa raster, ¿no? Y ver qué tanto, o sea, van al punto 1 que ustedes dijeron que era agricultura de temporal y pueden ver ya si su mapa de
simulado está diciendo que es agricultura de temporal o no. Y entonces ustedes van creando una matriz donde dicen, ah, de todas estas agriculturas de temporal, 10 le acertó, por ejemplo, y a 5 no. Y esas 5 no, a lo mejor ya yo puedo ir indagando, las confundió con zona urbana, por ejemplo, ¿no? Entonces van ustedes creando su matriz de confusión y al final todos esos aciertos conforme, bueno, los divide entre el número total de cambios y se saca la precisión de su modelo. Pero eso ya queda fuera de dinámica. O sea, es una forma más que ustedes pueden evaluar qué tan bueno está haciendo su modelo, ¿no? Hay bastantes formas. Entonces, yo les doy esta que es espacial. ¿Dónde quedó? Esta que es espacial. Está muy sencillita. Esta que es bastante más compleja, pero pueden ir, si nos vamos functor por functor, creo que se nos va a ir toda la clase de hoy y no es el punto, pero simplemente ustedes pueden correrla, sustituyan sus capas, échenle un ojo a los functors. Si tienen duda, también después pueden escribirme, lo podemos ir viendo si es que no les queda claro con el manual o en la página. Pero es la otra forma que tienen, o la forma complementaria, porque son dos, pero al final me le está dando numéricamente, aunque también aquí se generan los mapas de máxima similitud y no, y está la otra sencilla. Y yo lo que diría, la hora que nos queda, un poquito más de una hora, que veamos lo de cómo crear las simulaciones a largo plazo, pero ya metiéndole los valores de Fragstad, digamos, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, que eso los pregunto yo a ustedes, o qué desean, o ver la validación y dejamos un poquito más rezagado lo de los escenarios y simulación a largo plazo, o qué prefieren. Porque no nos da tiempo de todo. Prefiero lo de los escenarios a largo plazo. Ok. Entonces, si ustedes, déjenme quitar esto porque ya van a ser muchos. Sí. Pero conste que ustedes échenle un ojo a todas las carpetas que cuando ustedes les digo, en mi caso, y yo creo que en el de ustedes también, si ustedes les dan a abrir, les digo, y si se van aquí a documentos, y ven dónde les va guardando dinámica, hay un montón de modelos que les pueden ustedes ayudar. Está lo de, mira, alguien me preguntaba la primera clase, lo de los submodelos regionales. Aquí está también cómo se puede hacer por estado, ¿no? Cómo se pueden poner ciertas variables por estado o no. Entonces, échenle un ojo porque está interesante, ¿no? Aquí hay una forma en dinámica también cómo calcular unas cuestiones simétricas de paisaje. Entonces, échenle un ojo. No crean que no los ayuda dinámica, porque sí les baja mucho sus modelos, digo, muchos modelos, ¿no? Entonces, pueden ustedes ahí encontrar información interesante. Ahora, dime. ¿Estos modelos solamente están en las versiones más nuevas? Porque yo no podía bajarme la nueva y me bajé la versión 4 y no están. No, siempre están. ¿Sí? Ah, bueno, ya los voy a buscar entonces. Mira, porque si te fijas, a mí tampoco me aparecen. Yo tengo desde Dinámica 4, creo que no es desinstalado. Ah, aquí está el dataset, ejemplos. Uf, nada más tiene uno en el 4. ¿Tú qué versión tienes? ¿4 también? Sí. Sí, me tuve que bajar esa versión por el Windows que tengo en mi computadora. Ok. El único problema, sí no están, fíjate, pero yo me acuerdo que desde Dinámica 3 sí bajaba. No sé por qué aquí solo tengo 2 en cada uno. No sé si los habré borrado, pero puede ser. Pero el único problema, yo te los puedo mandar. Pero va a haber cosas que a mí me pasaba, que con las versiones anteriores, luego tú le das a abrir un modelo y ya no hay functors, entonces, o no existían esos functors y te marca error.
Es más fácil abrir uno viejito con el dinámica nuevo que al revés. Pero si quieres que los puedo yo mandar y ya vas viendo si los puedes abrir o no. Perdón, pueden buscar una carpeta que se llama Models. Él le guarda todos los modelos en esa carpeta. Sí. Sí, Model. Pueden buscar. Es una que diga Models. O puedes buscar a silla de plano. Mira, LUCC-Model. A ver si en algún lado te lo detecta. Que te la haya guardado y no se hayan dado cuenta. Entonces, ¿no? Bueno, ahora lo voy a buscar. Va. Entonces, este es mucho más sencillo que el de simulación. Este ya lo habían hecho, ¿no? Ayer. Lo único que tenemos diferente es que en vez del patcher o el expander, ahora vamos a cambiar ese functor por este que se llama allocate transitions. Es el único cambio hasta ahora. Todos los demás es igual. Entonces, si le quieren cambiar el nombre, ese functor azul que tenían ustedes, no sé dónde, este, ahora va a ser este, allocate transition. Es el único cambio que vamos a tener. Déjame quitar esto. ¿Sí? Sí. Lo demás va a ser igual. Ahora, para este, también hay otro cambio. Ya no vamos a usar la matriz aquí, el Calculate Change Matrix, ya no. ¿Por qué? Porque ahora vamos, y si se fijan acá ya tampoco tengo la matriz editada. Lo que voy a hacer yo es abro aquí y jalo la matriz editada. O sea, en vez de tener un functor solito para la matriz editada y luego el Calculate Change Matrix, todo lo voy a cargar en este functor. Ya no necesito esos dos, ¿no? Entonces, elimino la matriz editada, elimino el Calculate Change Matrix, pero lo que hago es cuando yo le doy doble clic aquí, yo jalo mi matriz editada. Ustedes saben dónde la guardaron, pero lo único que hacen es jalarla, ¿no? O sea, la buscan aquí y la jalan. En este caso era esta, ¿no? Entonces la jalan y se van a llenar. ¿Sí van bien? Sí. Ahora, como ustedes quitaron el Calculate Change Matrix y quitaron también el patcher o el expander, entonces nos toca unir las flechitas, ¿sí? En el momento que ustedes los borraron, se van también muchas flechas, entonces recuerden que la probabilidad va a ir a una flecha al allocate transition y de este functor de allocate transition regresa uno al nuevo paisaje, que era el mismo como el patcher, regresa uno y sale uno, ¿no? Son las tres flechas y la otra que va a ir a guardar el mapa. Un save map, que es el que estaba unido al expander o al patcher, y ahora tiene que ser con este. Son los únicos cambios. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora hay una cosa que vamos a hacer. No sé si se los voy a mandar yo mejor, pero les voy a explicar. En este caso, ya vamos a pasar a Fragstat. Pero antes de pasar a Fragstat, esta segunda ventanita de este functor lo que dice es ¿qué porcentaje de la transición
se va a ir a expansión, que es lo que les decía ayer, ¿no? Entonces, en el caso de ciudades, pues todo va a ser expander, ¿no? Porque no se van a crear nuevas ciudades. Y ustedes, con base en pues lo que se sabe de su zona de estudio, pueden darse una idea también. Si no saben, pueden ir pensando en la lógica que tienen esos usos de suelo, o también pueden ir a prueba y error, ver qué pasa, ¿no? Eso también pasa cuando ya ustedes ven su mapa final y les creo un montón de parchecitos de agricultura de riego y nos dicen, no es posible, entonces yo le subo el expander y le bajo el patcher. O si saben que la agricultura de temporal es muy chiquita, ¿no? Que se van creando parcelas chiquitas, entonces digo, todo lo que cambie agricultura de temporal, le voy a poner 0.5 o 0.2, digamos, ¿no? Por decir algo, ¿sí? ¿Sí queda claro esta información de qué es? Por ejemplo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a llenar, que podría ser de forma aleatoria también, aleatoria en el sentido que no que pongan los datos a qué va, que podría ser y a ver cómo sale el modelo, pero que no necesariamente necesitarían de Fragstat, aunque da una ayuda. Les digo, hay una cuestión ahí de métricas de paisaje, de dinámica, un modelo que también les puede ayudar, si mal no recuerdo. No recuerdo si lo tengo aquí cargado. Déjenme ver. Y que también puede orientar. No sé si lo guardé en extras. Que puede calcular la media del tamaño de los parches, ¿no? Dependiendo, aquí lo que hace es la categoría, ¿no? Entonces te lo dice en hectáreas, ustedes pueden ocupar esto. Para calcular esta, se los puedo mandar yo el modelo o lo bajan ahí de esa carpeta, pero lo que es un functor, un load categorical map, que es su último paisaje, necesitan este functor que se llama LM, calculate mean, patch size, y solo necesitan dos para guardar la tabla. Entonces es lo único que va a hacer, ¿no? Te da el tamaño del parche, ¿sí? Y la media, más bien la media, ¿sí? Aquí lo que hace, por ejemplo, es crear un ID para cada parche, ¿no? De todo el paisaje, de cada categoría. Y aquí lo que hace ya es una forma ya resumida de todas las categorías, cuál es la media, ¿sí? Es otra forma. Aquí tienen la desviación estándar. Pero conste que aquí no lo tenemos por transición, ¿estamos? Lo que ustedes podrían hacer es atribuir que todas estas van a la transición que son de uno, ¿no? Tanto para expander como para patcher. ¿Sí les va quedando claro o no? O sea, podrían ustedes llenar con esta información todo lo que va a la categoría 1. Es decir, 1321 y 9037, ¿no? La desviación estándar. Por ejemplo, aquí. Sería 1321, por ejemplo, lo que va a 1, ¿no? Déjenme ir para abajo. Aquí podrían ustedes poner 1300, es que aquí no se sobrescribe bien. Un tantito más para abajo. Entonces, de 2 a 1 sería 1327 y la varianza, ¿era varianza o desviación estándar? Bueno, no me acuerdo, pero ¿recuerdan el número? Digamos 1200, ¿sí? No recuerdo. Pero ustedes pueden ir llenando, por ejemplo, todas las que van a la categoría 1. En ese sentido, ¿sí? Todos estos sería de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1, de 5 a 1. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Una aquí pregunta, me cambió, ¿verdad? De 5 a 1. Dime.
creo que lo mencionaste, pero mi internet anda como medio cortándose. Idealmente aquí serían, estas métricas las sacaríamos para las transiciones, ¿cierto? O sea, para los... podemos estar pensando en un modelo más dinámico de... y en una relación o dependencia entre la variable que nos interesa y... ¿Alguien le está haciendo un ruido? Sí, no sé. Estuvo muy raro eso. Sí, no sé qué fue. Sí, lo ideal sería por transición, pero no lo vas a tener por transición, porque, bueno, en FlagStat vamos a ver, pero al final lo que te hace aquí dinámica es decir, bueno, de toda tu categoría 1, ¿no? ¿Cuál es de todos los parches que le hizo el ID? Pues, ¿cuál es la media de tus parches? ¿Cuál es la desviación estándar o la varianza? Ahí ustedes checan. Si está sacando la desviación estándar, pues lo tienen que pasar al cuadrado, ¿no? Para que sea la varianza. Pero no lo vas a tener aquí por transición. De todas maneras, pensándolo de una forma lógica, pues al final lo que tú tienes al medir las métricas de tus parches, tú no sabes de qué transición a qué transición. Lo único que estás diciendo es tus parches de esta categoría tienen esta media, tienen esta desviación estándar y tienen más o menos esta forma, ¿no? No sabes de qué transición a qué. Por eso es que tú lo vas a llenar todas las que pasan a tu categoría 1 para que todos tus... parches o tus, pues sí, tantos parches de expansión como parches de generación tengan y se asemejen a ese paisaje que tú quieres llegar, ¿no? No es por transición, sino por clase. Okay. Entonces tú llenas con esa que van a alimentar a esa clase, ¿no? Ahora ustedes, eso lo vamos a ir haciendo, pero eso va a depender muchísimo de su paisaje. Y les digo, está esa forma de calcular, podemos verlo con detenimiento. Yo nada más les quiero aquí nada más decir, por ejemplo, si ustedes ya llenaron esto, hay una forma muy fácil que es que la guarden. ¿Sí? Déjenme ver dónde lo guardo yo. Es que se empieza a hacer un caos, ¿verdad? Entonces, 7 era el paso 7. Aquí tengo yo los... parámetros de expansión, los parámetros de generación de parches y el porcentaje de expander. Todos ustedes pueden guardarlo para ya no llenar uno por uno la siguiente vez o estar cargando y cargando. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo este era parámetros de expansión, ¿sí? Entonces son parámetros de expansión 2, que ya tenía uno, le pongo 6, ¿ok? Y entonces ya lo que yo puedo hacer más fácilmente es lo jalo, ¿sí? Y les va a jalar todo, ¿ya vieron? Los 3. Eso está mucho más fácil luego para no ir llenando uno por uno y sobre todo pensando que los parámetros de generación de parches, como queremos simular el paisaje final, pues van a ser los mismos. Entonces puedo poner esto. Y ya me los jalo automáticamente para yo no tener que ir generando uno por uno, ¿sí? Vamos a ver ahora con FragStat cómo la forma que pueden servirles si es que no les convence del todo este que propone ahí dinámica. O podemos no verlo como ustedes quieran. Si creen que con este de dinámica ya, pues va. Pero la cuestión es que vean este functor cómo se alimenta, ¿no? Entonces se alimenta aquí con la matriz de transición editada. En esta parte va a ir cuánto de la transición que ustedes creen va a ir a expander y cuánto va a ir a patcher. Miren, aquí se cambió este, ¿no? Creo que yo le había puesto aquí punto 2. No sé, o sea, por decir algo, todas las que van a agricultura de temporal, punto 5, yo qué sé. Porque tal vez no... Sabemos que no se crean nuevos parches, ¿no? Al menos en México sabemos que se va creando las parcelitas y las parcelitas unas las dejan descansar, etcétera, ¿no? Igual les digo, esto lo pueden guardar. Entonces era porcentaje de expansión. Voy a poner 2 aquí para... No sé dónde está el punto. Ok.
y ya después lo puedo guardar, y si yo veo que no, entonces por eso puedo tener yo hasta varios archivos y digo, ah, no, en realidad sí era .5 en vez de .2, ¿no? Y ahí van jugando cuando ven ya su mapa simulado, ven su validación otra vez. Por ejemplo, lo que yo les enseñaba ayer, ¿no? Y yo que he estado ahora, creo que es acá, no me acuerdo si... No, era el 3. En cosas que estoy simulando, no, esto es ya la simulación, creo que fue de ayer, esto. Esto sí va a depender mucho de prueba y error para que ustedes vean, porque si su paisaje real, por ejemplo, es este, pues a lo mejor va mucho más expander, ¿no? Si ustedes, si su paisaje real fuera que vieran muchos parchecitos aquí, o sea que la deforestación se está dando con otros parámetros, pues tal vez les convenga más los patches, ¿no? En caso, por ejemplo, de Brasil o de esas deforestaciones enormes, pues no, probablemente va a ser mucho más expander y casi nada de patcher. Y si ustedes hacen un estudio muy localizado para ciertas comunidades, tal vez sea más patcher, ¿no? Pero eso ya va a depender de su estudio. Pero sí les quedó claro cómo se alimenta este functor. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, una ayuda que ustedes pueden tener, más allá de esta que ya les puse de dinámica, es con Fragstat. No sé si ustedes ya han usado Fragstat. Yo sí, lo he usado muy poco. Sí, yo lo he usado muy poco. Yo creo que ustedes pueden. Para usar Fragstat y tener esas métricas, lo que ustedes necesitan es tener un mapa de cambios. Ese mapa de cambios se hace, como les mencioné ayer o antier, generando este mapa T1, lo multiplican por 100 y le suman T2. O sea, sería S1 por 100 más S5, ¿sí? Yo lo hago en Raster Calculator. Les puedo mandar, ustedes lo quieren hacer, o les puedo yo mandar ya este mapa de cambio. Si quieren, se los puedo mandar aquí por el chat. A ver, déjenme ver. No sé si está aquí. Déjenme ver dónde está el mapa. En taller dinámica extra matrix. Entonces, taller dinámica extra. Ah, es que es extra, ¿verdad? Extra. Ok. Ah, pero va a ser. Ah. Listo, es un TIFF. Pero este mapa, en serio, si ustedes, las matrices de transición en Raster Calculator, que debe ser igualitito en cookies, llamándome el functor, la guía, ¿no? En general es súper fácil y es muy útil. Entonces, ustedes usan, les va a permitir sacar un montón de información de diferentes cosas si ustedes saben hacer estas multiplicaciones o sumas de mapas, ¿no? Yo lo que hago aquí es mi mapa 1, que es mi serie 1, lo multiplico por 100 y le sumo mi tiempo 2, ¿no? No le di nombre aquí porque ya lo tengo, tiene que salir todo esto. Y al final, lo que quiero que ustedes entiendan, es qué significa esto. El 101, el 102, ¿sí sabrían ustedes qué significa? 101,
y 202, ¿qué significan? Alguien que quiera contestar. Permanencias, exacto. Entonces, si yo veo el 102, por eso lo multipliqué por 100, yo lo que quiero ver es, lo que voy a ver es cuánto cambió de bosque a selva baja, en este caso, de 1 a 3, cuánto cambió de bosque a pastizal, de ganadería, cuánto cambió de bosque a agricultura de temporal, miren un montón, cuánto cambió de bosque a agricultura de riego, a zona urbana, etcétera, ¿sí? Esto es súper importante aprender a hacer estas matrices porque podemos nosotros hacer muchos análisis con estas cosas. Este mapa de cambios es el que voy a usar en Fragstat. Entonces, si quieren abrir Fragstat, los espero. Y una vez que abran Fragstat, bueno, lo voy a cerrar para empezar de cero con ustedes, ¿no? Fragstat, y se abre esta pantalla, le voy a dar nuevo. ¿Listo? Descarguen esa capa que yo les mandé, porque es la que vamos a usar. Y entonces le voy a decir, necesito una capa que esté en formato TIFF y la jalo. Aquí está. Doy OK. ¿Vamos bien? Sí. OK. Se ha descargado. Yo en general le dejo la opción que me da por default. Aquí hay dos pestañitas, ¿no? La de input y la de los parámetros de análisis. Lo puedes hacer estableciendo una regla de 4 celdas por 4 celdas o de 8 por 8 para que tome en cuenta los vértices. Yo le dejo 8, ¿no? Y aquí es lo que vamos a... Yo uso nada más esta sección. Pueden hacer ustedes un análisis más exhaustivo, ¿no? Yo en general nada más uso aquí este de clase. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo la métrica de parches, lo que va a hacer es analizarme todos los parches del paisaje, de todo mi mapa. No le va a importar si es clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo lo que quiero es alimentar este functor que me da las clases, a mí me interesa que me lo dé por clase. Tampoco me interesa que sea todo a nivel de paisaje, de cuántos parches tengo, ¿no? ¿Qué forma tienen esos parches? Eso depende de lo que ustedes quieran, pero para dinámica y para ese functor lo que tienen que poner es una métrica de clases. Como vamos a usar una métrica de clases, voy a estar amarillo, quiero clases. Le voy a poner que quiero la media. Le voy a poner que quiero la desviación estándar. Recuerden que dinámica pide varianza, entonces ahí sería elevarla al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos todos bien? Sí. Y aquí en Shape, le dan en la segunda pestañita. Y aquí es en Fractal Dimension, lo que sería el equivalente al salud. Uy, disculpen. A la isometría. Después de eso le darán correr. Proceder. Se van a resultados. Y a lo de clases. Y ahí ya les da los resultados. ¿Ya vieron? Aquí 303 va a ser permanencia. 404 permanencia. 505 permanencia. Pero ustedes aquí sí pueden ver, por ejemplo. Por ejemplo, de 1 a 3, ¿no? ¿Cuánto fue la media del parche? ¿Cuánto fue la desviación estándar? ¿Y cuánto es la isometría? Ay, perdón. ¿Sí?
yo no sé aquí, por ejemplo, me dice que lo puedo salvar como un archivo ADJ. Lo ideal sería poderlo salvar como un CSV, etcétera. Yo la verdad no le he investigado mucho cómo. Lo hice yo a manita, ¿no? Ustedes pueden seleccionar. Sería bonito nada más jalarlo. Pero si no, sí, ahí están los parámetros que ustedes van a tener que llenar aquí. En esta yo tengo zona. Entendido que si que se guardan archivos, tres archivos en, con un formato que se puede abrir en Excel arrastrándolo directamente. Ah, ok. Pues así. Así que si se pone subrun, ahí guarda tres archivos que no tienen una extensión de un programa, entonces luego lo arrastras al Excel, a una ventana de Excel y se abre. Yo lo buscaría en la carpeta y lo arrastro directamente a la ventana de Excel. Sí, pues sí, déjame ver, en teoría también tendría que jalar así, ¿no? No sé, porque no sé si aparece. Tendría cuando que yo buscar. cuando yo le di todos los archivos, según ay, sí, tendría que aparecer. No sé. Según yo. ¿Cómo lo llamé? Resultados Fraxtal, ¿no? Aquí está. Ajá. Tiene que ser delimitado. Siguiente por coma, ¿no? Ahí. ¿Verdad? Siguiente y finalizar. Sí. Anda. De todas maneras, tendríamos que editarlo, ¿no? Aquí para ponerle la transición y eso, pero sí está mucho más fácil. Entonces, pues la idea es que nada más que ustedes, no que lo llenen ahorita, ¿no? No es el objetivo, es que se den una idea de cómo se pueden llenar estos parámetros, nada más. Entonces tienen esas dos opciones, ¿no? Y bueno, ya eso queda. Ahora, esto queda igual. Recuerden cambiar si quieren su nombre de mapa de probabilidad. Yo ya no quiero tantos mapas de probabilidad, entonces lo voy a sacar. Y si quiero los mapas simulados, entonces yo le pongo guárdame, ¿no? Los mapas simulados. Ok. Y esta vez yo quiero que me corra hasta, si el último mapa era 2000, ¿qué era? 12. Quiero que me mande al 2030. 11. Era 11, no me acuerdo, 11, 12. Entonces le pongo aquí al 2030. Si era 12, entonces debe ser 20, ¿no? 18, perdón. 18, no 19, ¿no? Ahí estamos. Y si yo le doy guardar y ya le doy correr, yo voy a tener con esos parámetros el mapa futuro del año 2030. ¿Sí? Entonces denle correr, a ver si sí les corre. Guardar, correr. Les digo ahorita los parámetros per se de expansión, de patcher, de expander, no importa que le pongan. Ya después ustedes para sus estudios tendrán que ser cuidadosos, meticulosos, ver qué le ponen ahí. Para este ejercicio la verdad es que aprendan a armar los modelos, ¿no? Y aquí me va diciendo, mira, en el paso 10 de 18, 11 de 18. ¿Sí a todos les corrió? Ya, el mío ya va a acabar. ¿El de ustedes? ¿Sí?
Sí. El mío va súper lentito, por ahí va. Y eso ya no lo vimos. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes pueden hacer en dinámica, ya si son muy pros, yo solamente alguna vez lo usé. Bueno, hay dos cosas, pero una, en opciones, ustedes pueden también en sistema asignarles cuánto de los... ¿Cuánto de la capacidad de su computadora quieren darle a dinámica para que corra más rápido, ¿no? Es en uno de estos. Yo alguna vez lo modifiqué, pero ahí échenle un ojo. Eso es en opciones. Si mal no recuerdo, es aquí en sistema. En sistema. En ejecución. Ah, no, aquí, en ejecución. Aquí pueden ponerle, modificarle eso, ¿no? Para que sea más rápida, depende también de su RAM que ustedes tengan. Y antes, esta vez yo no encontré, antes había una opción cuando tú descargabas dinámica, que tú armabas todo tu modelo en la interfaz gráfica, que es esta, pero lo podías correr en una que le llamaban la consola, y era mucho más rápido. Yo esta vez en estas versiones ya no lo encontré, pero antes tú le ponías dinámica... Sol. Ya ven, ya no aparece, ya antes aparecía, era el mismo icono de dinámica y era mucho más rápido porque lo corrías en lenguaje de programación, pero tú no tenías ya que hacerlo, solo buscabas el modelo, lo jalabas y le dabas correr y era más de la mitad de veces más rápido que correrlo en la interfaz gráfica, pero ya no está. Entonces, bueno, abrimos nuestro mapa. Si ustedes tienen QGIS, ArcGIS, lo que tengan. Yo lo que hice fue aquí. Lo quito. Y este es mi mapa de, bueno, aquí puse, sería del 2031. Digamos que fue del 2030, ¿no? Entonces tenemos el cambio de, este sería, vamos a ver. Ese sería la serie 1, o sea, 1985-2030. Qué grotesco, ¿no? Bueno, la expansión de la Ciudad de México y de todo el área conurbada, sí. Así se vería. Sí. ¿Y qué tal también la agricultura de temporal, no? Sí. Bueno, entonces esa es la forma en que ustedes pueden crear de una forma sencilla los modelos de simulación. ¿Alguna duda? Lo único que resta ver es qué pasaría si yo quiero cambiar alguna capa, como ponerle el clima futuro, etcétera. Pero... creo que ya tendrían toda la información ustedes para poder hacer una proyección al menos sencilla, ¿no? Sencilla en el sentido de que se mantendrían las características que ustedes usaron del pasado, ¿no? Que vieron en el pasado. Con el escenario de si todo se mantuviera igual, ¿qué pasaría? ¿No? Ya no tienen alguna duda porque yo creo que hasta aquí, con eso yo, si aprendieron las cosas más básicas, yo con eso me quedaría bastante a gusto. Lo otro es extra y no digo que no sea importante, pero ya son más sutilezas, ¿no? Yo tengo varias. Sí. En lo de Parche Expander, ¿puedes abrir el, por favor? Es que nada. Cuando tú colocas el porcentaje, ¿no tiene que quedar 100? O sea, yo puedo, por ejemplo, ahí en el 3, de 1 al 3, es 08. Bueno, va a 1 en vez de 100, pero tú le dices a 80% va a ser expansión y el, sí, o sea, el restante 20 lo va a atribuir a Patcher. Y por eso solo van aquí del 0 al
Bueno, cero no puedes, ¿no? De punto 1 a 1. Ya, esto es para expansión y lo que sobra es para parche. Sí, para parche. Y en el cubo nosotros habíamos eliminado unas capas que nos daba correlación. Y no es necesario quitarlas. O sea, eso no da peso al análisis. Si me entiendes, quitamos, creo que distancias a NP, porque da una correlación, o sea, cero. Pero entonces en el cubo no lo sacamos, lo dejamos ahí. No importa, se pueden dejar ahí y no quitar espacio, el programa no lo coge para hacer el proceso. Ya no lo va a tomar en cuenta, pero, okay. Pero lo que tienes que ver es si cuando tú eliminas una capa, variable. Si una variable, si realmente está correlacionada en todas las transiciones, porque hay veces que sí te sirve para alguna. Ahora tienes dos opciones. Si nada más es una o dos y es todo un cohete regresar y volver a crear los rangos sin esa variable, etcétera, porque tendrías que hacerlo, pues la dejas si es una, ¿no? Tal vez no aumente mucho el tiempo de cómputo. Si son bastantes, pues sí. Sí, quítala si quieres para aligerar, ¿no? Pero en este caso creo que eran dos, que era altitud y temperatura y la de ANPs y distancia de ANPs, ¿no? Entonces ahí no cambia mucho. Yo diría, pues si no te... Si tienes el tiempo, pues regresa y quítalas, ¿no? Y vuelve a correr los rangos y todo, los pesos. Pero si no, no te va a causar problema. Y otra pregunta es, por ejemplo, en la transición de 1 a 6, la distancia a 6, solo tenía un rango de los, digamos, de los 10 que sacaba. ¿Es mejor dejar ese único rango o es mejor quitarlo? En general, si es significativo, tienes que checar, porque varias veces no es significativo, ¿no? Recuerda acá en tus pesos de evidencia. Uh-huh. 1 a 6, ¿en qué transición? Era de transición de 1 a 6, distancia 6. Ah, esa tendrías que quitar la segunda. ¿Por sí, porque casi todos los rangos daban 0 y solo uno, el primero, creo que daba 2 algo. Ay, espérame, ya casi estoy ahí. Sí, ahí. Es este 4. Mira, no es significativo porque además, como les había dicho, si ustedes tienen de 1 a 6 y es distancia a 6, estarías cayendo ahí en una redundancia, sí. Entonces la tienes que eliminar. Sí. Es casi todas eran. Entonces aquí también. Uno. Vale. Sí. Sí. Gracias. Y bueno, para hacer este tipo de escenarios, hay otros tipos de escenarios y ustedes cuando vean las carpetas de los modelos que baja dinámica hay unos muy complejos. Esta es una forma muy sencilla. Yo tengo aquí todo mi modelo está igual. Lo único que voy a hacer, pero este ejemplo que yo les voy a poner no es con el cubo raster. Recuerdan que yo jalo las variables solitas, ¿no? Yo creo que si fuese un cubo raster, yo lo que tendría que hacer es un segundo cubo raster con las variables nuevas, pensando que en ese segundo cubo raster hay unas variables que van a permanecer constantes, las mismitas, ¿eh? Como altura, pendiente, etcétera. Esas no van a cambiar. Pero sí puede cambiar población, puede cambiar el PIB, PIB per cápita, la temperatura, precipitación, etcétera. Entonces tendrían ustedes que jalar y hacer ese nuevo cubo raster llamado variables estáticas 2. En ese sentido, va a ser lo mismo, nada más que yo les voy a explicar con esta forma que yo lo hago. Yo aquí las tengo sin cubo raster, les digo. Entonces lo que yo hago es solo, perdón, utilizo un functor que se llama select. Y este select puede ser select map. Ajá. O puede ser un select matrix también, o select weights.
Eso es si yo quiero cambiar los pesos de evidencia, si quiero cambiar otra matriz, si yo quiero cambiar los mapas, ¿no? Todo eso yo lo voy a poder cambiar. Entonces, yo lo único que necesito es este functor, dependiendo de lo que yo quiera cambiar, ¿no? Aquí está Transition Matrix, etcétera. Yo voy a copiar este functor que está dentro. Y en vez de decir 1, voy a decir 10, digamos. Este 10 o este 1 lo que va a decir es, recuerden que es un modelo que está corriendo, como yo le metí la matriz anualizada, entonces mi primera iteración es el año T1 más 1, el siguiente año es T1 más 2, etcétera, así voy. Entonces este, si yo le pongo 1, es jálame este mapa del 1 hacia adelante hasta que yo le dé la siguiente orden. Yo cuando le pongo aquí un 10, le voy a decir agua salto, ¿no? Cuando vayas a dar tu iteración número 10, ya no me jales el mapa de temperatura histórica. Ahora jálame el de temperatura futura. ¿Sí? Y esto yo lo voy, jalo, tengo obviamente que cargar otro load map con mi información futura. Quitar esto, porque esto ya lo voy a tener acá. Esto no sería un 10 porque tenemos aquí el RCP50, quiere decir que es el año 2050. Pongámosle aquí un 10, ¿por qué? Porque no voy a correr hasta el 100, hasta el 50 por tiempos, ¿no? Y aquí en vez de 100, pues yo podría dejar mis 20. Conste que esto es incongruente, ¿sí? Y quiero que me entiendan porque esta es la temperatura, no, la precipitación del año 2050 para el RCP. No me acuerdo si es 8.5, se me olvidó poner aquí. Eso, esa información ustedes la sacan pues independientemente, ¿no? Sea de los datos de escenarios de cambio climático, pueden ustedes generar su información de crecimiento poblacional o de crecimiento económico. Todas las variables que ustedes quieran cambiar, incluso si quieren cambiar las tasas de deforestación y decir qué pasaría si se reducen a la mitad o si aumentan al doble, ¿no? Todo eso va a depender de ustedes. Yo lo único que les digo es cómo se hace. Se cambia aquí con select, depende de qué quieran cambiar. El 1 quiere decir que se jala el histórico. El de número 79 sería en qué corrida quieren ustedes que se cambie. Y todo lo demás queda igual. Al final este functor de select va a ir unido a mi variable. Entonces eso no va a cambiar. Que para ustedes sería el variable estática, ¿no? O el cubo raster. Si ustedes tienen un cubo raster 1, tendrían un cubo raster 2 y listo. Y cambiarían todas esas. A mí me gusta en este sentido, para hacer estas cosas, manejarlo independientemente, porque no todas cambian, ¿no? Las que yo puedo hacer que cambien, pues les digo, es población, PIB y temperatura y precipitación. Entonces no creo dos cubos raster, pero es lo mismitititito. Igual yo puedo además aquí, les digo, no solamente hacerlo con select matrix, puedo yo aquí de forma, nada más para saber qué pasa, cambiar mis matrices de transición, aumentarle la mitad, aumentarle lo que sea. Pero piensen que es por año, ¿eh? O yo podría decir, si le quiero poner un select matrix, como los ejemplos que decían para pago por servicios ambientales, ¿qué pasaría si en el año 15, por pago de servicios ambientales, esto disminuye la deforestación en 10%? 10% anual, ojo, que eso va a ser anual. ¿Qué pasaría? Al final yo cómo tendría mi paisaje, ¿sí? Entonces es lo que hago. Al final es bastante simple, todo lo demás queda igual. Hay muchas otras formas mucho más complejas, ya metiéndole las ecuaciones lógicas, las instrucciones de algebraicas lógicas para meterles fórmulas, ¿no? Y eso es un poco más complicado, que se parece un poco a esta de similitud de mapas, ¿no? Entonces yo tendría que poner la ecuación dentro de mis functor para decir, aumentale un 5% cada vez, etcétera, en vez de hacerlo de esta forma más sencilla, ¿no? Y la otra forma también te permite ser mucho más, ¿qué será? ¿Qué adjetivo usar? Pues sofisticado, ¿no?
porque tú puedes ya no solamente jalar el nuevo mapa, porque conste que si yo jalo aquí el nuevo mapa, toda la temperatura histórica era igual hasta el año 10 y luego cambia de golpe. Si yo le meto una ecuación, le digo, haz que cambie, que vaya aumentando 0.5 grados cada año, pues va a ser un cambio gradual, ¿no? Entonces, son las dos maneras. Yo les estoy presentando aquí la más sencilla porque creo que al final, para lo que pueden ustedes por ahora utilizar, creo que con esta bastaría. Si quieren, hay mucha documentación, les digo, en la página y en los submodelos para que ustedes vayan viendo. Yo ni siquiera sé cómo meter muchas ecuaciones ahí para estos modelos un poco más elaborados, ¿no? Podríamos, si alguien está interesado, después indagar, pero al final yo creo que con esto yo cerraría ya el curso, a menos que ustedes tengan una duda. Obviamente le dan guardar, ¿no? Yo aquí nada más les puse esto, select map para temperatura, para precipitación, si mal no recuerdo, ¿no? Podrían ustedes meter también para PIB per cápita, para el de marginación, que yo les di el actualizado, por si lo quieren cambiar. Y recuerden que no va a cambiar en general la cantidad de cobertura que se pierde o que se gana, sino que va a cambiar la localización. Las cantidades de los están dadas por la matriz de transición y van a ser los cambios mínimos si ustedes cambian esto, pero sí va a cambiar la distribución del paisaje, de las clases. Y ya, digo, le puedo dar correr, no sé cuánto tarde, nada más le puse. Entonces le dan correr, pero es lo mismo. O sea, al final no hay mucho más que cambiar en esta generación sencilla de escenarios. No sé si quieran ustedes hacerlo para... Tendrían que crear un cubo raster 2. O con el mismo cubo raster si quieren. Nada más que a manera de ejercicio, ¿no? Poner un select map y ponerle 1 y 2 y le ponen al 2 un número 10, un número 5 y en el repeat le ponen un número mayor, ¿no? Que ese para que les corra y ese sería la cuestión, nada más. No sé si quieran hacerlo. Sí, estaría bien. Va, pues háganlo. Yo nunca lo he hecho con cubo raster, pero en teoría la lógica es la misma. Así que si le sale error, ahora vemos cómo resolverlo. Hay otra cosa que yo quería enseñarles. Déjenme ver en lo que ustedes lo arman. Déjenme ver dónde están. Cuando estén me dicen, ¿eh? Ay, no.
Cuando estén me dicen, ¿eh? Yo solo estoy siguiendo mirando porque hace rato que no puedo hacer una cosa en la computadora, así que yo miro nada más. Por mí continúe. Es que yo sabes que no me acuerdo cómo hacer esto, pero hay una forma en dinámica que te puede hacer la película de tus mapas, de tus... Pero estoy intentando acordarme. ¿Cómo va? Disculpe, doctora, es como para hacer una animación de... Ajá. De cómo, exacto, de cómo va cambiando. Tiene años que no lo hago, entonces no me acuerdo. Pero está bonito, vaya, si ustedes quieren ver, digo, no es la única manera, lo pueden hacer fuera, ¿no? También de dinámica, pero aquí pueden hacer su película de cómo va cambiando el uso y cobertura del suelo. Ni siquiera sé cuánto tarde, o si salga. A ver. Teoría está en extras, ¿no? ¿Dónde lo guardé? Acá. Ah, ok. No, pues no salió nada, mira. Todavía no sale. Y no salió nada. Entonces algo estuvo ahí mal. Parece ser que solo le puse un mapa, ¿no? Sí, como que es una sola escena, ¿no? Sí. Este es... Ok. Sí, no sé cómo se haga, pero el chiste es que ustedes jalan sus mapas, ¿no? Aquí jalan los mapas y después de que los jalan está aquí este que es el de hacer la película. Y aquí es donde ya no sé. O sea, yo jalé estos 10 mapas. Le doy next. Pero aquí no sé. O no sé si acá tenga que seleccionar todo. Si nada más me esté seleccionando ahí el 10, ¿no? A lo mejor. Le doy next. En lugar de darle. No sé por qué fueron 30 segundos. Le pongo todos 5 segundos. Next. Esta la voy a quitar, la voy a sustituir. A ver si sale. ¿Los demás sí lograron hacer las cosas? ¿Lo de la sustitución del cubo raster? Yo lo puse a correr, pero se quedó un poco trabada mi computadora. Ah, pero no te dio error. Pues todavía no ni da error ni lo saca. Entonces está corriendo. Corriendo, okay. Pero creo que se quedó medio trabada. Como que está raro esto, ¿no? No está, o sea, aquí aparece uno. Sí, como que sigue siendo un solo mapa, ¿no?
Bueno, los demás, díganme cómo van. ¿Pero para qué te querría yo reemplazarlo? A ver, aquí dice, selecciona un mapa de todos estos de la izquierda y añade archivos a la derecha para reemplazar. Entonces, en mi caso, que... yo no estoy dime. Ahorita tratando con el cubo, estoy echando una revisada a la parte de validación. Sí. Y como está el modelo actualmente, valida solo las diferencias de cobertura, ¿no? O sea, sí. Con que haya una diferencia de cobertura, con eso ya lo toma como que sí hubo un cambio, ¿no? Como que sí simuló el cambio. Sí. Si quisiera, como ser aún más específico y validar las transiciones, o sea, que esté haciendo las transiciones, digamos, como adecuadamente, o sea, por ejemplo, de 1 a 2, tendría que meter un filtro antes, ¿cierto? Tendría que... dentro poder separar cada uno de estos cambios, ¿no? Separar sí. Cada una de las transiciones, ok. Sí, tendrías que poner ahí la cuestión lógica, no solamente de si es I igual a 1, tendría que ser cada clase, ¿no? Okay. Yo eso lo haría más fácil en ArcGIS o en cookies, con la... Por ejemplo, si tú tienes esta... Ay, ya lo borré. Bueno, es esta, ¿no? Si tú tienes esta matriz de transición y tú tienes, deberías quitar de aquí todas las permanencias, nada más quedarte con los cambios, y podrías comparar luego con tu mapa 6. ¿Cuántos de los que te dijo que eran 2? ¿Sí? Uh-huh. O sea, sería este, quitando permanencias, ese, este... Bueno, X sería uno por uno. Tendrías que ir haciendo tu matriz de confusión. Tendrías que ir viendo cuántos sí le atinaste y cuántos no. Y eso está interesante porque puedes ver hacia dónde se está sesgando, ¿no? Tu modelo y decir, a lo mejor la agricultura de temporal me la está confundiendo con ganadería, ¿no? O lo está modelando más. Y eso te puede ayudar tanto a ver qué pasa con tus pesos de evidencias. A lo mejor hay unos que estén... sobrelapados y que tú puedas hacer que se distingan mejor o eliminar algunas variables, etcétera. Yo en dinámica, pues supongo, no sabría yo cómo hacerle. Sería cuestión de indagar un poquito, ver cómo le metes tú en tu condición lógica, no solamente que sea igual al valor de la celda, sino ya hacer la distinción del valor por clase de cada celda, ¿no? Sí, yo creo que tendría que ir con un for o algo así, con anidarlo dentro de otro for para que pudiera andar. Tal vez sea mucho más lento hacerlo así. Sí. Sí, eso es lo que se me ocurre, como meterle otro for y anidar este que tú nos pasaste dentro del for y que haga la selección. Que te la haga la selección dentro de... Dentro sí. De un primer for y ya después que entre al que nos pasaste, al que nos compartiste. Eso es lo que se me ocurre a mí. Porque la ventaja que yo le doy a la... O sea, si la matriz, sí, seguro te ayuda bastante, pero si la dejas como muy ajustada, puede que el patrón espacial no te lo modele, o sea, quede como muy ajustado y después cuando vayas a predecir el patrón espacial no... O sea, esté como muy ajustado a lo que ya tenías y no logre modelar ese comportamiento aleatorio que hay a veces, ¿no? Sí. Sí, que quede muy constreñido. Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y de esto de la película, la verdad, échenle un ojo. Recuerdo que no era difícil, ¿no? Nada más que yo no sé, aquí estoy atorada con eso, pero la cuestión es, ustedes añaden sus mapas. De hecho, aquí tengo muchos, ¿no? Porque todo se hace más lento. Añaden sus mapas de alguna forma que no recuerdo yo. No sé por qué serían los reemplazos o sería tal vez poner el reemplazo de este a este. No sé, no, o sea, la verdad no sé cómo sea. Yo lo dejo así. Sería el 1 sustituirlo por el 2, ¿no? Tal vez. El 1 sustituirlo por el 2.
y luego el 2 sustituirlo por el 3 y el 3 sustituirlo por el 4, no sé. Next. Aquí le ponemos 5 segundos. No sé, no me acuerdo cómo. Bueno, ya última oportunidad, y si no, ya ustedes, pero les digo que aquí es posible sacar la película para que ustedes se incluyan en sus presentaciones. Otra vez lo cerré. ¿Alguna duda que tengan? No. Está raro, ¿no? ¿No? Como que no está saliendo, pero ahí chequen. Yo lo había hecho, creo que lo hice aquí. No, bueno, sí, metí la película. No, no sé dónde la puse. Pero en algún momento sí la había hecho. En fin, ah, aquí estaba, pero no me acuerdo cómo lo hice y aquí sí pude cambiarla. ¿Sí ven? Que hay unos poquititos de cambio por aquí. Bueno, ahí ustedes le juegan con esto. Y lo otro que les quería yo decir es... que chequen los foros, ¿no? Que chequen los foros, nada más. Déjenme ya dejar de compartir. Que chequen los foros, que les pregunten a los... desarrolladores en general, les digo, responden bastante rápido. Si yo les puedo apoyar con algo, digo, no soy experta en dinámica ni mucho menos, pero dentro de lo que yo les pueda apoyar, pues ahí me escriben y los ayudo si ustedes ya van a ocupar dinámica para algo en especial. Y no sé si algo quiera alguien decir. ¿Dónde podemos escribirle? General en la página de Dinámica Ego. Cuando tú abres Dinámica Ego, viene un mail. No, a ti. Ah, a mí. Ah, pues a mi correo. Es almamendoza@gmail.com. Sí, de Dinámica Ego. Gracias. Creo que es dinamica@csr.ufmg.br, pero está en la página. Sí. Ellos tienen un grupo de Google. Ellos tienen bastantes foros, sí. y la comunidad es muy activa. Entonces, sí. Hay veces que si no están ellos mismos, que sí, luego a mí me ha tocado que me resuelven cosas directamente ellos, los desarrolladores. No Britaldo, pero sí Germán. Hay usuarios, ¿no? Como en el caso de R, que siempre hay gente ahí echándose la mano. Y también. Pues yo no demerito que está ahí Jean-François Mas aquí en México, en la UNAM, en el SIGA, y que es un buenazo en dinámica, entonces también que él puede apoyarlos muchísimo. Y pues en lo que yo pueda también escríbanme. Pero sí practiquen. Al final yo les di las capas ya muy acomodadas, muy ad hoc, ¿no? Pero ustedes cuando empiecen a trabajar con sus datos, una de las cosas donde se tarda uno más es que empiezan a dar errores, ¿no? Las capas y no se jalan, etcétera. Entonces, si tienen problemas de esos, pues, si los puedo ayudar, con gusto, ¿no? Que dice, si pudiera enviar por correo los archivos que envió por el chat de aquí. Ah, okay. Esa es la matriz y el modelo de similitud. Sí, déjame anotarlo. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran decir? Nos quedan 10 minutos. ¿Quién les corrió con el escenario jalando el cubo 2? Bueno, sé que a alguien se le quedó trabada la compu, pero a los demás... No, ya ni lo intentaron.
Creo es Alma Mendoza. Sí, ya. ¿Puede ayudarme también con su presentación? Yo se las mando a Abril y a Rubén y ellos les mandan todo el material, ¿no? O sea, lo que me pidieron les llegará doble, lo de la matriz, el modelo de similitud y las presentaciones. Se las mando yo a Rubén y él... Y las manda. ¿Listo? Entonces ya ahí le dejamos. Bueno, pues al menos de mi parte, pues muchísimas gracias, doctora. Pues nos quedan ahí tener que leerle un poco más y seguir jugando con el programa, pero muy, muy bien. Sí, es que es un mundo, Luis, pero espero que al menos las cuestiones básicas y perderle un poco el miedo a los functors y eso, pues se lo lleven. Yo creo que ya con lo que tienen pueden desarrollar un modelo y una simulación, ¿no? Que al final era el objetivo. Y les digo, si se traban, pues escríbanme y con gusto vemos qué. Y si lo van a ocupar ya para tesis o trabajo, pues no lo dejen tanto tiempo porque se olvida. Muchas gracias porque mostró este panorama de este programa que yo no conocía para nada y me va a ayudar a hacer algo para la tesis. Gracias. No, de nada, un gusto. Y ahí espero que me escriban entonces. Gracias. Me despido.